Llamó al sheriff del condado mostrando su valentía y le dijo muy calmado que una carga pasaría y como si fuera poco. Le dijo la hora y el día. No estoy hablando de hierba, no me rebajo a ese grado. Estoy hablando de polvo que va para su condado. Lo reto a que me detenga. Es lo que siempre ha deseado. Fue el día 5 de mayo, corría el año del 80. En el condado de Hidalgo, toda la gente lo cuenta. Esperaba un traficante a bordo de camioneta. Todo estaba preparado, tenían mucha precaución los narcos del otro lado y agentes de inmigración. Esperaban impacientes que hiciera su aparición. La carga llegó al condado, pero no fue por la aduana. La pasaron por el río a las 2 de la mañana. Le tendieron una trampa. A la ley americana. La ley se quedó esperando, como ya lo han de saber. Aquel fuerte contrabando fue inútil de detener. Y aquel que les hizo el reto, no volvieron a saber.